Hola, buenos días a todas y todos en cualquier parte del mundo. Gracias por estar aquí en Al Azar Art and Time. Hoy tenemos como invitado de honor a Agustín Sanginés García, doctor Agustín Sanginés García, quien ha publicado varios libros. Y bueno, él nos va a platicar un poco de su trayectoria como médico y también como escritor o investigador, ¿no? De lo que ha hecho ahorita en breve, para que después empezar con esta entrevista sobre el diluvio universal. Muy bien, buenos días, Claudia. Pues a la gente que no me conoce, pues tengo 72 años, nací en 1950, estudié medicina en la UAM, en la UNAM. Luego hice maestría en medicina social, tengo especialidad en salud pública y mi trayectoria ha sido muy amplia. Soy muy inquieto y me he movido por muchos lugares del país y en muchos tipos de trabajo, iniciando en la misión de Bachajón, en un pueblo que se llama Chilón, Chiapas. Ahí trabajé como médico general 4 años, después hice la maestría, después fui profesor universitario en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco durante 8 años, siendo asesor de los pasantes de medicina de la misma UAM, Xochimilco, de 1980 a 1989. En 1900, y radicaba para eso en la ciudad de Xalapa, Veracruz. Posteriormente, en 1987, fui a radicar a la ciudad de Tehuantepec, Oaxaca, en el Istmo, apoyando también a los pasantes de medicina de la UAM Xochimilco, pero también apoyando al trabajo de salud de la diócesis de Tehuantepec. En 1989 renuncié a la UAM Xochimilco y fui becario de la Fundación Achoca durante 4 años. Como el Fundación Achoca beca emprendedores sociales, y no a instituciones, sino a personas que son emprendedores sociales, en las cuales pues tengo esa categoría. En 1992 fui a radicar a la ciudad de Oaxaca, apoyado por la Fundación Friedrich Naumann. En 1992, después de que terminó mi contrato con la Fundación Friedrich Naumann, ingresé a la Secretaría de Salud y fui jefe de promoción de la salud del estado de Oaxaca. Luego, en el estado de Veracruz, fui jefe de la jurisdicción sanitaria de Orizaba, fui jefe de consulta externa del Hospital Río Blanco, y luego me fui a radicar en México en 2005 para hacerme cargo de un centro de formación de CONALEP. Después entré en 2006 a la Dirección General de Promoción de Salud, donde ocupé el puesto el cargo de subdirector de participación social en salud. Y en 2012, pues ya renuncié a todos mis cargos. En 2015 fui director del Centro Laboral México, IAP, fundado por los jesuitas. Estuve ahí 3 años. Y en 2018 me vine a radicar ya a Zapotiltic ya como jubilado, para ya dedicarme exclusivamente a la investigación, a la enseñanza no formal y a mis acciones de investigación y de apoyo a la gente, pero de manera no formal, ya no con ninguna institución. Esa es mi trayectoria muy rápida, así laboral. Personal, pues estoy casado, tengo 5 hijos, 6 hijos, una hija mía falleció cuando tenía 4 meses, y bueno, tengo una nieta, y pues aquí estamos luchando por la vida. Es impresionante, ¿no? Tu experiencia con las personas, pero justo yo creo que esa experiencia ha creado una parte de tu formación espiritual. O cuéntanos, cómo empezaste a crear tu formación espiritual y todas estas cosas, si es que realmente tienes una formación espiritual, ¿no?
Bueno, por supuesto, obviamente, yo soy católico. Tengo una situación muy curiosa. Vengo de una familia, pues, que se puede decir, mi padre era ateo, o se decía ateo, y de una familia, mi abuelo era masón, mi abuelo paterno, pero mi abuelita era católica. Y por el lado materno eran católicos tradicionales, ¿no? Muy católicos. Entonces yo desde mi infancia, que yo recuerdo desde mis 9 años, 10 años, empecé a cuestionarme quién tiene razón. Claro. ¿Tiene razón el lado de mi padre o el lado de mi madre? Y empecé a leer y estudiar y tuve formación espiritual por una religiosa casi personalizadamente. Y a partir de los 14 años, 13 años, 12 años, yo decidí ser católico, ya definitivamente. Es una decisión que tomé y me fui formando en eso. Y he participado en, bueno, primero en los grupos juveniles de mi parroquia, ¿no? En la Ciudad de México. Después participé con un grupo del Opus Dei durante un año. Después participé en los grupos de parroquia universitaria, cuando estaba en la preparatoria y en la universidad, que se llama el Grupo Amanecer con los dominicos. Posteriormente, conocí a los jesuitas y entré con ellos en los grupos juveniles de los jesuitas. Y estaba estudiando medicina. Y con ellos empecé a trabajar a nivel popular, me pagaban medio salario allá en la colonia Cusco. Y ahí tomé la decisión de irme al servicio social con ellos a la misión de Bachajón como médico, ¿sí? Casado. Y ahí pues seguí desarrollando mi espiritualidad muy ligada con la espiritualidad de los jesuitas. Posteriormente, ya con mi trayectoria, con mi maestría y con todo el conocimiento que hice en el estado de Veracruz y en el estado de Oaxaca, pues seguí formándome en la famosa teología de la liberación, especialmente en eso. Y teníamos un grupo muy derivado de los jesuitas que era muy interesante, que se llamó Digital, grupo interdisciplinario de trabajo, análisis y reflexión que estuve en él durante 25 años, que nos reuníamos cada 6 meses a una reflexión profunda y un intercambio espiritual muy fuerte. En el 2005 tuve una crisis muy fuerte sobre mi capacidad realmente, si estaba en lo correcto o no estaba en lo correcto. Había visto cómo a mi alrededor se empezaban a muchas cosas por las que habíamos luchado, empezaban a cambiar, empezaban a desarrollarse de una manera que no iba por donde yo quería. Por ejemplo, yo luchaba porque hubiera respeto a la gente, pero no por la promoción de la homosexualidad. Y veía que muchos de los compañeros católicos estaban promoviendo la homosexualidad ampliamente. Entonces yo dije, por aquí no va. Yo estaba promoviendo a la mujer y la justicia y contra el machismo, pero no la agresión contra el hombre, ni la división contra el hombre, ni la agresión de ese tipo de cosas. Yo estaba promoviendo la justicia social y la lucha por la libertad y que el pueblo tuviera conciencia, pero no la dictadura que se estaba generando por muchos gobiernos de izquierda en América Latina y en el mundo. Entonces abrí la conciencia y dije, eso es dictadura, esto no tiene nada que ver con conciencia ni con libertad de los trabajadores. ¿Sí? Entonces fue, y muchos de los que estábamos luchando por la justicia estaban corrompiendo. Y dije, ¿qué pasó? Aquí no hay justicia. Entonces tuve una profunda crisis. Dije, Señor, como católico, dije, oriéntame. No entiendo qué está pasando. Creo que estoy muy confundido. No está el camino por donde yo debo ir. Y en ese momento tuve un vuelco muy fuerte. En ese momento escuché, en un momento de soledad muy fuerte, yo tenía un trabajo muy fuerte, muy duro. Estaba yo
en el 2007, me acuerdo muy bien la fecha, diciembre, noviembre, diciembre de 2007, estuve 45 días apoyando en Villahermosa la inundación de Villahermosa. Yo tenía un trabajo de organización de todos los albergues, desde el punto de vista de promoción de la salud. Entonces, tenemos 40 mil personas albergadas, era una locura. Sí. Y bueno, el trabajo que yo hacía siempre he sido muy responsable y lo hemos hecho muy bien. Pero en esa soledad que estás, en ese exceso de trabajo que tienes, pero que no puedes compartir con nadie, porque estás solo prácticamente, pues con otros burócratas o con otras gentes, dije, señor, ahí fue cuando me planteé la situación más fuerte. ¿Sí? Además, tuve una crisis con mi familia, muy fuerte, porque cuando llegué de vacaciones estaba yo cansadísimo y empecé a tener, o sea, el colmo de la agresión, ¿no? O sea, que si yo era el proveedor, con mis hijos me decían, tú eres el proveedor, ¿qué hago? Yo soy tu padre, no soy el proveedor. O sea, una serie de cosas y cambios radicales, dije, no, por ahí no va el asunto. Entonces, señora, oriéntame. Y casualmente, buscando en internet, porque empezaba en internet, estaba yo solo, escucho una cosa que se llama Radio María España. ¡Ah, qué cosa más increíble los programas que vi! ¿Qué nivel de espiritualidad tan alto, tan bueno? No todos los programas, pero en general. Yo, vale, me están cambiando las cosas. Y entré en una reflexión profunda que duraron, pues, ¿qué será? 2 años, 3 años. A empezar a conocer otra vez la raíz de la fe profundamente, mis raíces. Y decidí que la teología de la liberación era una tergiversación, era una herejía, es una herejía en realidad, que no tiene que ver con el catolicismo, aunque serían católicos, y empecé a corregir todos los procesos de ese tipo. Sigo luchando por la justicia social, por la libertad, por la justicia, porque no hay humillación a ninguna mujer ni a ninguna persona que sea de la condición que tenga, y condeno las conductas, no a las personas. Okay. Entonces decía que yo estoy a favor de la vida, de la justicia, de la libertad y del arte. Creo que también al pueblo le han deformado el gusto. Sí. Como decía, hasta nos gusta la Coca-Cola que nos hace daño, ¿no? O sea, nos han deformado el gusto. Ha habido una deformación del arte, de la estética. Pero bueno, estoy ahorita, actualmente estoy en los talleres de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, franciscano, ¿sí? En mi oración, aparte como católico, y participo en los grupos de salud popular del sur de Jalisco y a nivel nacional, doy talleres de salud popular y sobre todo pues estoy en esa actividad. Esa es la actividad, digamos, como muy relacionada con mi espiritualidad católica. En el año 2018, cuando llegué aquí a Zapotiltic, que por primera vez no tenía un trabajo formal, me sobraba mucho tiempo, que nunca me había sobrado. Siempre había escrito, pero con poquito tiempo. Entonces, de repente, pues, como dicen que la ociosidad es la madre de todas las artes y de todas las ciencias, aparte de los vicios, según lo canalices, entonces yo lo canalicé hacia la ciencia, porque soy más científico que artista. Ok. Y empecé a oír gente que decía que el diluvio, por ahí empezaba a oír que el diluvio sí había sido cierto. Yo había investigado y todo lo que había investigado, pues no daba más que una inundación local y cosas de estas, lo que decían los geólogos modernos y toda esta situación. Y una de las cosas que yo mismo dije, no, pues, ¿cómo a partir de 8 personas se puede poblar el mundo? O sea, yo soy demógrafo, yo soy médico social y también sé mucha demografía. Me he dedicado mucho a la demografía, he dedicado mucho a la demografía. Y entonces, en un rato de ociosidad, me puse a hacer cuentas sobre si era posible que de 8 personas se poblara el mundo. Y de acuerdo a lo que yo sé de mis tablas de demografía. Y empecé a hacer cuentas yo solo y empecé a descubrir que la tasa de crecimiento poblacional, la tasa de crecimiento poblacional en condiciones ideales, en condiciones normales después del diluvio, es
es del 5% anual. ¿Qué quiere decir? Que cada año aumenta 5% de la población. Okay. Quiere decir que cada 15 años se duplica la población. Okay. Entonces, a esa tasa de duplicación de la población, tú en 200 años ya tienes 32 mil personas. Y eso corresponde, dije, ay, pues es posible perfectamente, pues no había depredadores, estaba todo el mundo, estaba vacío, no había pleito entre los seres humanos, era posible hacerlo a 32 mil personas más o menos en 200 años. Y realmente eso coincide con Babel. Entonces, bueno, si se puede demográficamente, ¿qué sigue? Y entonces yo dije, pues sigue la lingüística, porque la Biblia dice que hubo un Babel. Entonces dije, si Claro. Babel correspondería más o menos 32 mil años, pues sí, entonces cuando se puede, la población vivía junta, es cuando se puede dispersar. Entre 16, 8 mil, 32 mil habitantes, pues ya no pueden vivir juntos, ¿no? Porque ya empiezan a dispersarse, todos hablan el mismo idioma. Y entonces, la Biblia narra Babel, qué curioso. Entonces me metí a lingüística y decía un lingüista, ya no, ahorita no me acuerdo, un español decía, no, de que habla el problema indoeuropeo, decía, no se puede estudiar ahora la lingüística sin estudiar la genética de población. Ah, caray, ¿qué es eso de genética de población? Yo había escuchado como médico, sí, que había el ADN cromosómico, la EVA mitocondrial, ¿sí? Esa antigüedad, y pues había, sí, reconocía la ciencia que venimos de un solo Adán y de una sola Eva, y no había escuchado más eso. Pero cuando empecé a estudiar lingüística, resulta que todos los idiomas, todas las familias lingüísticas que hay, que en la actualidad quedan 24, 24 vivas, puede haber mucho más, de esas 24 familias lingüísticas, todas tienen una antigüedad de entre 4.000 y 5, entre 4.500 y 5.000 años de antigüedad, que no tienen más antigüedad ni son más modernas. Las familias lingüísticas, no los idiomas. ¿Cuál es la familia lingüística más estudiada? Pues la indoeuropea. Sí, Es no. la, ¿sí? Es la más famosa. Pues están los hindús. O sea, sí, están los persas, están todos los eslavos, todos los germanos, sajones, griegos, romanos. Pues entonces, imagínate, esos han sido los más estudiados. Pero no es la familia lingüística más grande, es de las más grandes. Hay otras familias lingüísticas muy grandes, como la chino-tibetana o sino-tibetana. Bueno, y entonces hay 24 familias y todas coinciden con un grupo genético varonil. Cada una tiene su propia característica genética varonil. Luego ya ha habido los cruces y todo esto, pero digamos el centro, la masa. Y cuando empecé a hacer cuentas sobre esta genética de población, me encontré una cosa curiosísima. Que todos los pueblos, o sea, que para que pueda sobrevivir un gen o no pueda sobrevivir un gen, tendrían que generarse nuevos haplogrupos, se llama haplogrupos. Haplogrupos se llama a lo que yo puedo seguir desde, hazte cuenta, desde mi ancestro más antiguo hasta mi presente, cómo se fue dividiendo, cómo hubo las mutaciones genéticas. Se fueron dando mutaciones genéticas, y entonces yo puedo decir, yo pertenezco a la familia tal, a la subfamilia tal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Se puede sacar muy claro. Entonces me fui dando cuenta, haciendo análisis matemático y genético, metiéndome en genética de poblaciones, que realmente todos los grupos genéticos empezaron hace 5.000, aproximadamente 5.000 años. Y que solamente había tres grupos genéticos masculinos. Que todos los que nos dicen, o sea, en la historia nos cuentan que el ser humano viene desde más millones de años, ¿no? No es cierto, son 5.000 años. Son cinco 5.000 mil años. años. O 5.000 sea, años es que de
O sea, Me claro, tenemos morí. diversas historias, ¿no? Entonces Claro, hay diversas. claro. Pero yo eso es lo que investigué, por eso Okay. dije, entonces, genéticamente tenemos 5.000 años. O sea, de Noé. Más atrás es muy difícil saber, porque pues, hubo la destrucción total del diluvio. Entonces, Noé tenía un haplogrupo que no existe en la actualidad, que nadie tiene. O sea, o que todos tenemos, más bien, todos tenemos el de Noé, todos los varones.